Hola, hola. Hola, queridos amigos, queridas amigas. Hola, Cari. Hola, Noé. Hoy un gran día. Por fin empezamos las primeras clases magistrales de la E-Multi University 3000. En efecto, este año hemos decidido ya ampliar Pedagogía 3000, primero a Pedagogía 3000, 4000, 5000, para marcar que estamos en las siguientes fases y de abrir la famosa universidad. Pero por la circunstancia tenía que ser digital, entonces pusimos la I. Y también por filosofía de Pedagogía 3000 tenía que ser multicultural, multipaíses, multicontinente, multiniveles de acercamiento a multimateriales. Así que es una gran emoción. Quiero agradecer a todo el equipo, a Cari y a Nots, nuestro invitado especial de hoy. Sí, así es. Gracias, Noé. Gracias a ustedes por estar aquí acompañándonos en este programa de la eMultiUniversity, clases magistrales. Y bueno, estas clases, Noé, serán una vez al mes con realmente honorables y de gran prestigio personalidades que nos acompañan en diversos ámbitos de la sociedad. Y en esta ocasión, y para iniciar, pues contamos con la presencia de Walter Maverino. No, y platícanos un poco de él. Yo voy a platicar. Así debía ser. Para empezar esta gran serie, y creo agradecer, mira, somos 10 y apenas empezamos, 10 personas en 10 segundos casi, así que esperamos sus comentarios. Efectivamente, estamos con un gran amigo desde años, años, desde la primera vez, no, antes que vaya a España, o sea, era en Argentina, estamos hablando de algo como 15 años atrás. Nos encontramos con Walter Maverino, con M. Maverino, y de verdad es un gran escritor. Está por, no uno o dos libros, por docenas de libros, y nos va a hablar de eso, obviamente. Y topa, ¿cómo decir? Topic. ¿A temas? Temas, asuntos, realmente de ahora para construir el futuro. O sea, es un escritor, un investigador y un gran amigo que tiene esta visión. Entonces, para empezar la E-Multi University, tenía que estar con nosotros Walter Maverino y aceptó la invitación y está aquí en el backstage y le quiero agradecer de todo corazón. Así es, bueno, y antes de que lo conozcan personalmente, déjenme les platico que él es escritor, educador, coach individual y grupal, consultor en transformación humana, organizacional y social. Además, bueno, es una síntesis pequeña de biográfica de Walter Maverino. Bueno, sus estudios diversos e investigación independiente en Argentina, Chile, Brasil, Escocia, España, India, Uruguay, Estados Unidos. Leyes humanas, acuerdos y convenios internacionales, leyes universales, economía internacional, calidad total, creatividad, liderazgo, excelencia. Es que de verdad que me puedo pasar las 2 horas nombrando todas las actividades literarias y obras públicas y sus actividades anteriores. Y aquí me podría quedar. Lo más importante es que es de una gran calidad humana. Ya lo conocerán, para mí ha sido un honor conocerlo y entablar comunicación con él. Así es que, sin más preámbulo, les presentamos a nuestro primer expositor, Walter Maverino. Hola, muy buenas. Bienvenido, Walter. Muchas gracias. Bueno, Noemí, yo le hice en la primera transparencia, hice lo que para mí representa a Noemí. Si la puedes poner, ya empiezo a decir algo, porque la del corazón, el signo del infinito. Claro. Y aclaro que el tema de hoy no es Noemí Paimal, es liderazgo creador, pero Sí, exacto. acepto la Pero slide, yo no me esperaba algo así. Gracias, Walter. no puedo comenzar si no digo que para mí, seguramente para mucha gente también, tú eres la persona que ha hecho
está haciendo y hará, ojalá por mucho tiempo, el trabajo universal más trascendente sobre el tema de la educación que ninguna otra persona ha hecho. Tú, como lo saben los amigos, pero como lo tendrían que saber también las personas que hoy te conocen, has recorrido el planeta y has estado en lugares donde hay gobiernos totalitarios, donde nadie se anima a ir, y tú has estado sembrando tus semillitas sobre la educación. Has estado en todas las democracias abiertas, has estado en varios continentes. Por eso, para mí, tú eres el corazón ese, un símbolo de amor incondicional inmenso. Además de una actividad que va hacia el infinito. Tú no te limitas a una exposición, tú no te limitas a un grupo humano. Tú trabajas para las generaciones actuales y las que vienen. Es una obra absolutamente maravillosa. Es un honor increíble que tú hayas decidido que yo abra esta universidad de la que me siento absolutamente y con la que me siento absolutamente identificado y de la que no tengo ninguna duda, ninguna, estará acompañada del éxito que te ha acompañado desde que estás trabajando hasta el día de hoy. Así que me callo porque la gente que no te conoce ya verá el fruto extraordinario de tu trabajo actual y futuro, junto con las preciosas personas que te acompañan, de la cual Karina es un ejemplo. Y me voy a centrar en el tema que me has invitado a manejar, que es el tema del liderazgo creador. Bueno, gracias, Walter, pero tal vez soy solo tu espejo, ¿sabes? Tal vez soy solo tu espejo. Bueno, así quizá. Que te devuelvo todo lo que acabas de decir, de todo corazón. Ralph Waldo Emerson, que fue un sabio americano extraordinario, dijo, cuando me elogian, me tiemblan las piernas. Mis rodillas se mueven a una velocidad que no puedo controlar. Pero cuando me atacan, esas mismas piernas se convierten en una roca. Así que lo de los elogios, en este caso, son absolutamente merecidos. Bien, el tema que hoy vamos a manejar es liderazgo creador. El subtítulo, la otra transparencia, Karina, dice que el liderazgo creador es algo que inspira y sustenta la mayor transformación humana, organizacional y social de todos los tiempos. Nosotros hace 40 años que estamos trabajando con este tema, pero para la humanidad, y hay otras personas que lo están haciendo, obviamente, pero para la humanidad llega ahora en el momento justo y oportuno. Y vamos a ver de inmediato por qué es el momento justo y oportuno. El liderazgo creador tiene que ver con 5 grandes áreas: el liderazgo humano, organizacional, social, mundial y universal. Ahora, antes de pasar al liderazgo transformador, al creador en particular, Karina, la siguiente, tenemos que hablar de la realidad que estamos enfrentando hoy. Es el momento más dramático desde que la humanidad existe. Por eso ahí planteamos la realidad es. No hay opiniones posibles. Me gusta, no me gusta, es. Y lo más dramático que hoy enfrenta la humanidad es el transhumanismo. Es la mayor amenaza en contra de la vida humana en toda la existencia conocida. En tan solo una década, de aquí al 2030, podemos convertirnos en el caso Atlántida 2. Es decir, que si las teorías y las prácticas del transhumanismo prosperan, la humanidad será destruida. Por una razón simple, porque el transhumanismo ignora la existencia de Dios. Basa todo en la tecnología y en las máquinas. Y utiliza al ser humano, a su cerebro, a su cuerpo y a todo lo que somos para experimentar
la más terrible de las amenazas que haya recibido la humanidad. Por eso lo planteamos así. Ahora bien, un detalle de máxima importancia. Ninguno de los líderes transhumanistas, y hay algunos muy poderosos económicamente, intelectualmente, empresarialmente y en todo lo que termina en mente, y muchos científicos de todo el mundo que están trabajando mancomunadamente para que la inteligencia artificial y la superinteligencia artificial sustituyan al ser humano en todo, al extremo de convertir a la humanidad en un subproducto, lo cual es impensable que las energías de la creación puedan permanecer pasivas, inactivas ante semejante atropello. Ellos pueden negar la existencia de Dios, pero la humanidad sabe que hay un creador, una energía de creación poderosísima, que es la que ha dado vida a todo lo que conocemos y a todo lo que no conocemos. Por lo tanto, que un grupo de individuos aparentemente inteligentes, seguramente astutos, seguramente totalitarios, seguramente ignorantes de las leyes universales que regulan la vida en este planeta y en todo el universo, no es posible que prospere. De todas maneras, y el gran reto que estamos planteando a través del liderazgo creador y de todas las demás obras que vienen, es que la humanidad no solo no debe permanecer pasiva ante esta amenaza terrible, sino que debe ser activa y proactiva en grado extremo. No nos engañemos tampoco. Hablando de realidad y parafraseando al maestro Moria, hay un grupo de personas en el planeta que ven el relámpago. Hay otro grupo que es despertado por el trueno. Y el grupo mayoritario es destruido por el rayo. Esto quiere decir que, obviamente, los que ven el relámpago están despiertos desde el punto de vista de la conciencia. Los que tienen el sueño liviano se están aproximando a ese nivel. Y los que tienen el sueño pesado no hay con qué darle. Son el 80%. Son los que están en el estadio de ignorancia, incluyendo a los transhumanistas. Independientemente de lo inteligente que se crean, independientemente del poder económico que lo tienen, independientemente de todos los apoyos que tienen en institutos, en organismos internacionales, en universidades, en gobiernos y en todo lo demás. No es un juego. Es la peor amenaza que ha recibido la humanidad desde que existe, porque nunca hubo 8.500 millones de personas en el planeta. Y nunca antes se llegó a esta situación. Ya los atlantes habían descubierto la aviación y habían avanzado mucho tecnológicamente, pero llegaron a un punto similar a este en el que, atacándose entre sí, quisieron esclavizar a la humanidad entonces. Y por lo tanto, no hubo más remedio para la creación que hundirlos en el océano. A 8.500 de profundidad. Esto no sale en los periódicos ni en los canales de televisión, pero hay evidencias incontrovertibles para los que tienen ojos para ver y oídos para escuchar. Están las ciudades hermosísimas de aquella época hundidas para siempre ahí abajo, con la población, por supuesto. Hubo una pequeña población remanente que fueron los que dieron origen a la raza actual, a la raza aria. Por lo tanto, no estamos hablando de teorías, estamos hablando de prácticas siniestras que pueden llevar a la destrucción de la humanidad. Aclaración número uno. Para los 12 millones de personas en el planeta que están despiertos, trabajando activamente, que son el 4% de los 300 millones que han despertado, 60 están acercándose a este nivel de actividad, pero hay 12 millones que están trabajando activamente para esto. Ni son 3, ni son 4. Una definición trascendente. ¿Qué es para nosotros la oscuridad?
trabajar para el bien particular en contra de la mayoría de la población mundial. ¿Qué es para nosotros luz? Trabajar para el bien común de la mayoría, de todos, incluyendo a los que quieren destruir a la humanidad. Por lo tanto, para esos 12 millones de seres que trabajan para que la luz prepondere sobre la oscuridad, no existen enemigos a vencer, incluidos los que los quieren destruir. Hay un amor incondicional, hay una sabiduría y hay un sentido, un estado de conciencia, de unidad en acción que impide siquiera pensar en palabras desagradables, que impide siquiera odiar a una sola persona del planeta. Son respetados profundamente porque tienen el derecho a pensar como piensan y actuar como actúan, pero la humanidad también tiene el derecho de defenderse de la más terrible de las amenazas recibidas. Por lo tanto, el más profundo respeto a los que nos quieren destruir y la más encendida y poderosa acción para defendernos de semejante atropello. ¿Cómo? A través de la luz, inteligencia y sabiduría colectiva, a través del amor incondicional y a través del poder creador del espíritu y la buena voluntad en acción. Esos son instrumentos que tienen esos 12 millones, los 60 que le siguen y los 300 que son los que están en el 20% que ha despertado. Por lo tanto, nos metemos de lleno en el liderazgo creador. Cuando hablamos de liderazgo creador, no estamos hablando de un superhombre, la siguiente está bien, o una supermujer. Estamos hablando de liderazgo grupal. El yo ordeno, mando y controlo, característico de la era de Piscis, que sigue presente, que sigue matando ilusiones, que sigue destruyendo vidas, que sigue generando acumulación de riqueza en el 0,5% de la población mundial. El 90% de la riqueza está concentrada en el 0,5% de los habitantes del planeta. Y el resto ya sabemos en qué niveles están, desde la pobreza más extrema, en la que incluso la muerte por inanición es cosa de todos los días, a los que están trabajando de la manera que pueden y los que están sufriendo el ataque inicial de la inteligencia artificial, generando los despidos masivos que se están generando en distintas áreas de servicios e industriales. Por lo tanto, el liderazgo creador es una fuerza poderosísima, con un alcance indescriptible, pero no es una lucha individual para preponderar. Es el ejercicio de un trabajo grupal absolutamente esplendoroso. Tiene que ver con la transformación humana. Tiene que ver con la expansión de la conciencia. Si no hay un cambio de conciencia, no hay ninguna posibilidad de acceder al liderazgo creador. Ya hablaremos de los estados de conciencia. Luego implica, después de la transformación humana, una transformación organizacional, desde las familias a los gobiernos y a los organismos internacionales, pasando por las empresas y las organizaciones creadoras. Por lo tanto, la transformación organizacional tiene que ver con dos grandes pilares. La creatividad total, ya hablaremos de qué está compuesta, y el poder creador del espíritu, también lo desarrollaremos. Finalmente, tiene que ver con la transformación social. La transformación social tiene que ver con las relaciones creadoras y constructivas. Y esas relaciones creadoras y constructivas que hacen que la transformación social en este tiempo sea la más poderosa de todas las existencias desde el momento de la creación de la humanidad, tiene que ver con 5 grandes temas. Una nueva economía de cooperación y prosperidad compartida. Una nueva educación para la vida. Y ahí viene el trabajo extraordinariamente significativo, la trascendencia de la que hablábamos al comienzo, del trabajo de Noemí
y todas las personas que la acompañan, además de muchos otros que también están trabajando. Pero Noemí está creando esta multi-university que vemos, además de todo lo que hizo hasta el presente. Así que tenemos nueva economía, nueva educación, nueva civilización creadora. La civilización que se está muriendo por estar completamente degenerada es machista, cerrada, agresiva, totalitaria, depredadora. La civilización creadora que emerge es mixta, varón y varona los hizo, abierta a la diversidad, inofensiva, solidaria, participativa y creadora. También todo esto genera un nuevo orden social sin excluidos. No es el nuevo orden mundial que las élites del planeta quieren imponer a sangre y fuego junto con los colegas transhumanistas. No, es un nuevo orden social sin excluidos creado por la humanidad. Por supuesto, y reiterándolo, incluyendo a los que la quieren destruir. Y finalmente, significa la creación de un nuevo mundo de unidad, orden y belleza, que son tres atributos extraordinarios a manifestar por parte de la humanidad en estas décadas, años y siglos venideros. Por lo tanto, esta no es una promesa abstracta. Esto es un conjunto de realidades concretas y efectivas que los que estamos trabajando para esto, esos 12 millones de seres, incluido por supuesto Noemí, incluido Karina y todos los que conocemos que están en esta línea, estamos haciendo posible que esto se concrete. Para defendernos del ataque increíble e intolerable del transhumanismo y para crear, aparte de esa defensa, la auténtica edad de oro que las enseñanzas de Oriente nos han enseñado y nos han transmitido y nos han anticipado desde hace muchos siglos. Muy bien, este es el comienzo de lo que es el liderazgo creador. Entonces, ahora vamos a la transformación humana de la que hablábamos. La transformación humana tiene que ver con tres grandes pilares. Primero, como dijimos, el desarrollo de la conciencia. Segundo, el autoliderazgo. Cuando las personas expanden su conciencia en los distintos niveles que ya veremos, necesariamente se van de la masa negativa, poderosa, de ese 80% centrada en la ignorancia, que tiene que ver con el miedo, con las dudas, con la codicia, con el robo, con el totalitarismo, con la violencia de todas las formas concebidas y concebibles, con la corrupción, con todo lo que ya sabemos. Toda esa cosa personal, colectiva y social, que es terrible, está dentro del nivel cero de ignorancia. Las personas que van hacia el autoliderazgo acceden al primer nivel de conciencia, el de la intrepidez, que es lo que se necesita para salir de esa tremenda succión que está presente en todos lados, en los medios de comunicación, en la educación, en las empresas. No existe un lugar en el planeta, uno, en el que no esté la ignorancia presente y preponderando. Por eso tenemos la realidad que tenemos y por eso estamos amenazados de destrucción. Cuando la persona ejerce ese autoliderazgo, que necesariamente es egoísta al comienzo, porque es salir de esa cosa siniestra y empezar a caminar para su propio progreso personal, cuando llega a eso y ve las maravillas que están presentes en esa transformación, obviamente las quiere compartir con los seres que ama, con los compañeros de trabajo, con todas las personas con las que convive, etcétera, etcétera. Con lo cual accede al liderazgo grupal del que hablábamos. Necesariamente es egoísta el primer paso, intrepidez, pero después ya voy a conocimiento interno, voy a sabiduría, vamos a amor incondicional, vamos a unidad, y ahí necesariamente el yo desaparece
para dar lugar a la magnificencia del alma, a la magnificencia del espíritu, que exige libertad, que incondicional, y que exige compartir, que exige cooperación, todos esos términos maravillosos que están bastante vilipendiados por los que ya sabemos, pero que son el pilar fundamental del liderazgo grupal y por ende de la transformación humana. Nos vamos ahora entonces a lo que decíamos de describir la conciencia. La conciencia, como ya dijimos, empieza por el lado izquierdo abajo, por la intrepidez, esa emancipación de la muchedumbre. Después pasamos al conocimiento interno. Empezamos a descubrir que somos mucho más que ojos, dientes, pelos, piel, huesos y carne. Somos mucho más. Y descubrimos que somos un alma en encarnación, descubrimos que somos un espíritu que nos conecta con la esencia divina. Y a partir de ahí vamos ascendiendo hasta los niveles de sabiduría, de amor incondicional y de unidad en acción. Evidentemente, hay una gran cantidad de ese 20% que despertó en el estado de intrepidez, unos cuantos en el estado de conocimiento interno, y vamos siendo cada vez menos a medida que subimos la montaña. Para llegar al concepto, al criterio, al concepto, al estado de unidad en acción, que es el más elevado de todos, está un poquito antes del nivel de avatar, el nivel de un Buda, de un Cristo, de un Krishna. Por lo tanto, en el nivel de unidad, hoy en el planeta hay pocas personas, pero ya están en ese nivel unos cuantos, mucha gente. Y hay que entender que esa gente tiene un poder transformador y un poder silencioso, pero altamente efectivo en la acción, que equivale a cientos y a miles de los que están en la vereda de enfrente. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de decir que el que está aquí es más importante que el otro. No, todos y todas las personas que han desarrollado el nivel de conciencia han partido del nivel de ignorancia y han recorrido la escalera. Unos están en un nivel, otros están en otro. Por lo tanto, no hay mejor individuo que otro. Ahora nos vamos a otro de los aspectos fundamentales, como mencionamos hoy, para que el liderazgo creador prepondere, que es la creatividad total. La creatividad total tiene que ver con tres grandes aspectos, con tres grandes pilares. La creatividad, que es la parte más elemental del concepto total, que es el cambio de la forma de las cosas. Por ejemplo, una empresa que tiene un producto, un shampoo de hace 25 años en el mercado, cambia el envase para atraer a los consumidores y le pone nuevo. Eso es modificar la apariencia. Pero en la esencia, ese producto es el mismo, es la misma fórmula. Y en su contribución también es lo mismo. Sirve para lavar la cabeza, sirve como un champú. Por lo tanto, la creatividad se encarga de la modificación de la apariencia. En eso hay muchos creativos, entre comillas. Pero cuando vamos avanzando hacia los otros niveles, como el de la innovación, donde necesariamente se tiene que producir una diferenciación, porque utilizamos el conocimiento propio y ajeno existente en lo que nosotros manejamos para generar esa diferenciación. Por lo tanto, la innovación se parte de que mejora la apariencia de las cosas, pero también mejora la contribución que hace esa cosa. Y finalmente llegamos a la creación, que es el estadio más elevado, donde lo que lo caracteriza es la singularidad. ¿Qué es la creación? Dar vida a algo nuevo, en esencia, en apariencia y en contribución. Eso es lo más elevado en la creatividad total. Por supuesto, al igual que las reflexiones anteriores, en creación hay muy poca gente, en innovación hay unos cuantos
y en creatividad está lleno. Pero el gran reto es la innovación y la contribución. Por lo tanto, la creatividad total es un instrumento que hoy no lo voy a manejar porque son 18 puntos que habría que evaluar, que está completamente alejada de la posibilidad para las empresas y las organizaciones que se beneficiarían de una forma extraordinaria siendo creativas, pero que tiene tantas exigencias que no se pueden cumplir de momento por todo lo que conocemos y está ausente en la gran mayoría. Yo siempre le pregunto a los empresarios, tú tienes registrado lo que has vendido. Dame el registro, por favor, de lo que has perdido de vender y de las utilidades que te has perdido para compartir con tus empleados, con los accionistas y contigo, por no ser creativo. ¿Y cómo voy a saberlo? Bueno, y entonces ahí trabajamos con los 18 elementos que hacen que la creatividad sea no solamente posible, sino extraordinariamente rentable para las empresas y las organizaciones que la practiquen. Esto también es algo que está emergiendo. Las empresas han invertido cifras inmensas, inmensas, en calidad total. Y está muy bien. Tuvimos el privilegio de estar en Estados Unidos con el doctor Deming, con el doctor Juran, que son los auténticos popes de la calidad. Ellos fueron a Japón y lo convirtieron, siendo el país pequeño que es, en el número uno en calidad total en el planeta durante mucho tiempo. Después aparecieron otros y se fueron acercando, pero sigue siendo muchas empresas, muchas industrias, las número uno del planeta, porque tienen una cultura de calidad extraordinaria. Pero hay un detalle. La calidad total está basada en estándares, las normas ISO y otras normas, pero estandarización. Entonces, a igualdad de poder económico de las empresas, igualdad de acceso a las normas. Entonces, la diferenciación a través de las normas a esta altura casi que no es posible. Y ahí es donde entra de lleno el concepto de creatividad total. Por eso, el siglo XX y los comienzos del siglo XXI, gran parte del 20, después del 50, fueron los años de la calidad total. A partir del año 2021, en las primeras próximas décadas, la humanidad verá emerger a la creatividad total como el elemento dinamizador extraordinario para que las empresas y las organizaciones de economía común y corriente, pero incluso las no lucrativas, las que no tienen fines de lucro, los gobiernos, las organizaciones, puedan realizar transformaciones extraordinarias para beneficiar a sus clientes, a sus trabajadores, a sus proveedores, a la humanidad en general. El siglo XXI es el siglo de la creatividad total. Después viene otro factor importantísimo del liderazgo creador, que es el poder creador del espíritu. El poder creador del espíritu tiene 5 características que lo hacen único. No puede haber nada, nada, nada que sustituya al poder creador del espíritu. ¿Por qué? Porque es la conexión directa con la fuente, es la conexión directa con Dios, es la conexión directa con el absoluto. Cada uno le podrá poner el nombre que quieran. Justamente el poder creador del espíritu es lo que los transhumanistas desconocen o niegan deliberadamente para hacer que la tecnología sustituya nada más ni nada menos que a la divinidad. Por lo tanto, esa es la gran confrontación entre los que plantean la transformación a través de todo lo que estamos hablando y los que plantean el transhumanismo. El poder creador del espíritu es único. Es incomparable. No existe nada posible que se acerque a lo que es el poder creador del espíritu, una vez más,
porque es la conexión directa con Dios. Es Dios operando a través de los seres humanos que ya han alcanzado ese estadio, que por supuesto no viene listo para hornear. No se puede comprar en un supermercado. No se puede aprender con H en un curso de un fin de semana. El poder creador del espíritu es un logro extraordinario que se desarrolla no solo a través de una vida, sino a través de varias vidas. Por lo tanto, hay pocas personas, esos 12 millones de los que hablábamos, han tocado ese poder creador del espíritu, por eso no se confrontan con nadie, no tienen ninguna posibilidad de odiar a nadie, porque la divinidad es amor en acción. El tercer gran elemento es que el poder creador del espíritu es inimitable. No hay nada que podamos hacer desde el punto de vista humano fuera del poder creador del espíritu para imitar lo que es el poder creador del espíritu. Es la divinidad en acción. Cuarto, es insuperable. No hay nada que podamos hacer, ni tecnología mediante, ni dinero mediante, ni corrupción mediante, ni poder mediante, con minúscula, claro. Nada para superar lo que genera el poder creador del espíritu. Y finalmente es invulnerable. No hay nada con que darle porque es algo inmaterial, pero es algo tremendamente real y tangible para los que lo experimentan. Pero para los demás no es tangible, es perceptible. Pero para percibirlo hay que tener un estado de conciencia que esté entre los niveles de lo que hemos hablado. Desde la ignorancia no podemos percibir el poder creador del espíritu. Es la mayor riqueza que dispone la humanidad. Consecuentemente, es la mayor riqueza que tenemos los seres humanos a nuestro alcance. Bien, entonces, con ese poder creador, los seres que trabajan en él, el liderazgo creador que necesita del poder creador del espíritu para funcionar, está basado en ¿qué? En la cooperación, no en la confrontación, no en el dominio. Cooperación. Dos, en la sinergia, crear sinergia. Más que multiplicar, más que sumar, más que todo, la sinergia puede más que todo eso. Y focalizado en el bien común, en el bien de todos y todas, incluyendo los otros reinos, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal. Y cooperación con el quinto reino, que todavía no se manifestó en el planeta, pero que se está a un paso de manifestarse. Y con el sexto reino, que es de donde proviene toda la maravilla. No es posible hoy hablar de estas cosas. Nos quedamos en que esa maravilla de los cinco grandes temas que distinguen al poder creador del espíritu se manifiesta en estos tres grandes temas: cooperación, sinergia y bien común. Después viene que los que trabajan con el liderazgo creador se focalizan, se orientan hacia las empresas y las organizaciones creadoras. ¿Por qué las empresas? Porque en las empresas públicas y privadas, de servicios industriales y de todo tipo, están ubicados más del 90% de las personas que trabajan en el planeta. No existe ninguna organización, ninguna institución que nuclee a más gente en el planeta que las empresas de todo tipo. Y las organizaciones van desde la familia a los gobiernos, pasando por los ayuntamientos, todas las organizaciones que hay de todo tipo, con y sin fines de lucro,
los gobiernos y los organismos internacionales. Por lo tanto, el liderazgo creador puede llegar y transformar de una manera espectacular y para bien a todas las organizaciones y a todas las empresas que honren el concepto de creadoras, que hoy tampoco lo podemos desarrollar, porque eso es todo un programa de muchas horas, pero que alcance para saber que el liderazgo creador se manifiesta ahí. No es teoría, es acción dirigida a donde están las personas distribuidas en todo el planeta. Entonces, ahora pasamos al último de los 5 elementos que habíamos mencionado, que son las relaciones creadoras y constructivas. Aquí no hay ninguna posibilidad para el odio. Aquí no hay ninguna posibilidad para la confrontación. Aquí no hay ninguna posibilidad para la dominación. Aquí no hay ninguna posibilidad para la corrupción. El liderazgo creador es, como ya vimos, personal, familiar, se dirige en las empresas que lo practican, al personal que trabaja, a los familiares directos de esas personas que trabajan, a los accionistas, a los clientes, a los proveedores y a las relaciones institucionales, ayuntamientos, gobiernos, universidades. Hay una auténtica constelación humana en torno a lo que es una empresa. Por lo tanto, está dirigido a la comunidad. El liderazgo creador, los que lo practican, no tienen ninguna limitación posible. No tienen ningún sector vedado, porque por definición es transformador y por excelencia lleva a la superación sin límites de las personas y de las organizaciones que lo acogen en su seno. Y para finalizar, estamos todavía con un tiempo, vamos a manejar cuáles son los dones, cuáles son los talentos, cuáles son las virtudes, cuáles son los atributos de los líderes creadores. Ya dijimos que todo lo que hemos mencionado hasta ahora y lo que vamos a mencionar ahora no es un retrato robot de superhombres o de supermujeres. El liderazgo creador es grupal por definición y por lo tanto excluye toda diferenciación y toda jerarquización. Es 100% horizontal. Todas las personas que trabajan en una empresa saben quién es el dueño de la empresa, saben quiénes son los accionistas principales, saben quiénes son los gerentes, saben quién es el consejero delegado, saben quiénes son los gerentes por departamento. O sea que cualquier persona que integra cualquier organización tiene un conocimiento concreto de las personas que lo componen y de sus cargos. Por lo tanto, los que lo ejercen no necesitan un cartel en gas de neón que diga: yo soy el gerente, yo soy el número uno, yo soy el más listo, yo soy, ya sabemos. Pueden decir: yo soy un espíritu en acción, y eso es maravilloso. Pero todo lo que tenga que ver con el ego está completamente reñido y fuera de toda posibilidad de estar presente en el liderazgo creador. Claro, ya hemos hablado que tiene que ver con un cambio de conciencia. Ya hemos hablado que tiene que ver con muchos estadios de ejercicio de ese liderazgo creador. Y ya hemos hablado que va desde el individuo a toda la humanidad. Por lo tanto, el espectro es ilimitado.
pero no tiene nada que ver con lo que estamos dejando atrás. Las generaciones anteriores, las civilizaciones anteriores, que tiene que ver con la era de Piscis, donde era normal ser totalitario, donde era normal ser líder de los que yo mando, ordeno y controlo, está quedando atrás. Ya pasó la era de Piscis. Tuvo 2.400 y pico de años. Se fue. Todavía está presente en muchos lugares, porque hay seres que nunca renunciarán a su ego, a la búsqueda de poder, al totalitarismo, a la codicia y a todo lo que ha llevado a la humanidad al desastre general que se vive. Pero ya estamos en la era de Acuario. Y en la era de Acuario hay otros valores, hay otros principios. La era de Acuario es un salto evolutivo extraordinario para la humanidad. Por eso el trabajo de Noemí Paimal, por eso y todos los que colaboran con ella, por eso la existencia de esta multidiversidad, esta universidad extraordinaria que se está creando y otras que están emergiendo en todo el planeta, son fruto de esos seres avanzados. Son seres que practican el liderazgo creador. Yo sé que a Noemí le debe molestar bastante que se hable de ella. Pero hoy estamos inaugurando la universidad que ella ha concebido hace muchos años y felizmente hoy está naciendo y ofreciéndose y brindándose a la humanidad. Por eso, de alguna manera, hablamos de ella también. Pero todos estos seres, todos y todas, han renunciado al yo por arriba de los demás y tienen una sana humildad, tienen y practican una sabiduría y una inteligencia colectiva y un amor incondicional, como hemos hablado, que les impide sentirse por arriba de los demás. Por eso comparten con un gusto inmenso el liderazgo con las personas que los acompañan. Hay personas, por ejemplo, aquí tenemos a una, que es Katy, y ayer me enteré de su edad, yo pensaba que tenía mucho menos, pero no importa, es un ser muy joven. Y si ella tiene conocimientos especializados en tecnología, en las su currículum es espectacular. Yo le pregunté ayer cuando hablaba con ella que tenía la sensación que se estaba educando antes de nacer, porque es poco probable que con tan pocos años haya hecho tantas y tan buenas cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando uno está en una empresa y tiene un ser como Karina? ¿Qué es lo que hace? Y le dice, haz esto a tu manera. Así operan los líderes creadores. Y algo muy importante, tú tienes la responsabilidad y tienes la autoridad. No yo, tú. Y si aciertas, vamos a celebrarlo todos. Y si te equivocas, también. Vamos a hacer las correcciones que correspondan. Y habremos aprendido todos. Pero no temas. Cualquier error que tú puedas cometer, porque eres humano, igual que nosotros, que hemos cometido cantidad enorme y que hemos fracasado muchas veces, por lo tanto hemos aprendido de la mejor fuente, tú no tienes tu lugar de trabajo amenazado bajo ningún concepto. Asume la autoridad que te estamos dando y la responsabilidad que te estamos dando con toda la alegría que surja de tu corazón y haz lo que sientas. Y yo no te estaré respirando en la nuca para ver qué estás haciendo. Por eso los líderes creadores no delegan, porque cuando delego mantengo un hilo, estoy mirando de reojo a ver qué pasa. Transfiero. Estoy dando una de las centenares de características preciosas que distinguen a los líderes creadores. No delegan, transfieren. Y si la niña tiene 21 años, o tiene 35, o tiene 42, y yo tengo 80, o 75, o 92, y no sé lo que ella sabe, ni tengo el tiempo para aprender lo que ella sabe. ¿Qué es lo que me corresponde como responsable principal de la empresa?
darle su autoridad y darle toda la responsabilidad y respaldarla a fondo. Así con todas las demás personas, sean varones o sean mujeres. Otra de las características fundamentales. Como varón y varona los hizo, los líderes creadores que dirigen empresas jamás hacen cuestión de género. Y por lo tanto no se preocupan de si está el 50 o el 50. La mayoría de las empresas de los líderes creadores tienen más mujeres que varones. ¿Por qué? Y porque en esta era de Acuario las mujeres están por delante de nosotros. Ya sé que habrá un machista que estará totalmente ofendido y tratando de hacer una querella, porque ¿cómo se va a decir eso? Si nosotros los varones somos... No, no. Mamá, mi hermana, mi esposa, mi hija, tiene muchos más atributos acuarianos que yo, que soy pisciano. Estoy tratando de ser acuariano, pero ellas ya lo son. Entonces, tenemos que reconocer esa bendición, esa maravilla, y darles el lugar que le corresponde, más allá del tema de la diferencia de género. Para los líderes creadores no hay ninguna posibilidad de estar especulando si es el 50, el 45, el 32. Tenemos a la gente que nos merecemos. Tenemos a la mejor gente posible. Y así nos va. Las empresas creadoras, las empresas dirigidas por mujeres y hombres que practican el liderazgo creador, son mucho, mucho más rentables que las empresas depredadoras dirigidas por totalitarios o totalitarias. Más totalitarios que totalitarias. Muy bien. Esos dones, esos talentos, esos atributos que vamos a hacer un resumen muy rápido, los hemos obtenido de nuestra experiencia personal, trabajando con ellas y con ellos, en muchos lugares, miles de individuos y varones y mujeres, centenares de empresas, durante más de 40 años, 45 prácticamente. También la hemos obtenido de lo que opinan los familiares directos, mamá, papá, la esposa, el esposo, los hijos, la secretaria, los secretarios, los colaboradores principales, los asociados y algunos colegas incluso, nos han dado la opinión. Siempre hemos trabajado con mucho diálogo y hemos hurgado en el entorno de esos seres y hemos conseguido cosas preciosas. Y también hemos trabajado a fondo con ellas y con ellos y tenemos sus, ahí está la transparencia, si quieres, de los dones, ponerla de vuelta, si puedes, Karina, porque ahí podemos ver que ellos también se han autodesarrollado, tienen autoexigencias y tienen exigencias muy severas para los que colaboran con ellos, justamente para poder tener esa preponderancia en el mercado, esa preponderancia donde actúan, que la da el trabajar con esa gente. Así que son muy bien vistos por las personas más allegadas, son muy bien vistas por ellos mismos y por el proceso transformador que han llevado y por las exigencias que tienen, y fueron muy bien vistas por nosotros durante 45 años. Esta es la síntesis. Entonces, muy rápidamente, porque nos quedan unos poquitos minutos, ya nos dirás, Karina, cuando tenemos que callarnos. Esos seres, esas mujeres, esos hombres, trabajan para generar transformaciones profundas y transformaciones radicales, así como para crear lo nuevo e inusitado. Pero no trabajan para restaurar equilibrios ni para mitigar males. Su energía va para la creación, no va para remendar cosas. Evolucionan individualmente, como no puede ser de otra manera, pero su irradiación la expresan en grupos mixtos, multidisciplinarios, abiertos y participativos. No están subordinados a intereses políticos, ideológicos, religiosos, económicos, porque condicionan y excluyen. Tampoco a los financieros o militares o de otro tipo, porque dividen y enfrentan. Son exigencias muy elevadas, por supuesto, pero están ahí y es una maravilla trabajar con esa gente. No reclutan a seguidores de ningún tipo por ningún
concepto y tampoco siguen a nadie más que a su gigante interno, a su espíritu. No trabajan para agradar o lucirse, trabajan para crear lo nuevo y superior. Viven para servir. Son pacientes y perseverantes en el cumplimiento de su propósito de orden superior. Enfrentan retos que otros eluden y están donde otros desaparecen. Asimismo, desaparecen cuando otros luchan por estar y exhibirse. ¿Son corrientes estas cosas? Toman decisiones que otros evitan. Prefieren su claridad interior a las luces de los expertos. Aman la libertad en todas sus manifestaciones. Aman y defienden la vida en todas sus expresiones. Viven y trabajan con alegría, que es la respuesta del alma, porque han trascendido la búsqueda de la felicidad basada en la gratificación de los instintos y de los sentidos, algo característico para alguien, algunos, que están todavía centrados en la personalidad. Y viven y trabajan y disfrutan de la dicha porque es el fruto de estar en conexión directa con el espíritu y con la fuente de todo bien, orden y belleza. Generan confianza plena. Se manejan con flexibilidad para fluir con los acontecimientos, excepto cuando están en juego los valores y los principios universales. Aman y promueven la unidad, el orden y la belleza porque corresponden a los arquetipos de evolución superior que habrá de manifestar la nueva civilización, esta que estamos creando, y que caracterizará al nuevo mundo de unidad, orden y belleza que también estamos creando. Abordan sus tareas con entusiasmo, entrega y dedicación. Utilizan ambos hemisferios cerebrales con un claro predominio del consciente derecho, lo cual explica su vocación creadora, su intuición y su capacidad para la práctica de formas de comunicación superior, como la impresión, la telepatía, entre otras. Son íntegros e insobornables. Poseen capacidades destacadas para la comunicación y el diálogo. Practican el diálogo que definió maravillosamente David Bohm, uno de los padres de la física cuántica. Diálogo es un flujo de contenidos y significado. Es para meditarlo y es para honrar esa maravilla de definición. Los líderes creadores poseen capacidades destacadas para la comunicación y el diálogo. Simplifican, simplifican, simplifican. Ofrecen y demandan responsabilidad, transparencia y disponibilidad. Practican la impersonalidad, la inofensividad y la inclusividad. Estos son dones muy poderosos que no vienen listos para hornear y que no se compran en los supermercados. Esto es fruto de la transformación de la conciencia y del ejercicio consciente del liderazgo creador, como hemos hablado. Fomentan las relaciones creadoras y constructivas, la cooperación, el compartir y la equidad en todo. Trascendieron los temores y las dudas porque han convertido la esperanza en fe, la fe en certeza y la certeza en inmutabilidad. Equilibran sabiamente la compasión con el desapego y el coraje con el afecto y la gratitud. No hablan, hacen. A cada intención le sigue una realidad o varias. Equilibran la organización con la espontaneidad y el carácter con la humildad. La alegría y el sentido del humor, productos de una poderosa vida interior y de la sabiduría que da la vida, siempre les acompañan. Cumplen invariablemente sus compromisos y finalizan todo lo que emprenden. O disfrutan del silencio, la soledad y la síntesis. Jamás conciben maldad alguna hacia los demás en busca de ventajas personales o grupales. Poseen el poder de la iniciativa, la voluntad y la determinación.
mantienen posiciones claras, especialmente en casos que favorecen la duda, la especulación y la ambigüedad. Rechazan todo tipo de privilegios. Para ellos el tiempo es vida, por lo que su valoración y sus actitudes al respecto están en concordancia con el valor que le asignan a la vida. Sus personalidades están subordinadas a sus almas y ambas al espíritu. Están consagrados a servir a la evolución de sus familias, empresas y organizaciones, incluso a la humanidad una. Sus vidas están alineadas con la esencia de todo lo que construye y favorece la evolución para una comunidad de relaciones, más allá de su tamaño e importancia, como la integración, el compartir y la cooperación. Y aquí nos planteamos, ¿deberíamos conformarnos con menos? Nosotros creemos que no. También aguardamos que los nuevos líderes organizacionales y sociales encarnen estos valores y principios de modo tal que la transmutación se acelere y el liderazgo prepondere cuanto antes por sobre los demás estilos de liderazgo. Bueno, después viene, y acá creo que tenemos que terminar porque ya estamos pasados de la hora, viene lo que nos han dicho las personas más allegadas de esos líderes creadores y lideresas creadoras, la familia, mamá y papá, los hermanos, algunos parientes, hijos, esposas, esposos, asociados, colaboradores y hasta algunos colegas. Voy a decir 3 o 4 y termino. Siempre se puede contar con él o con ella. Nunca las antepone a nuestras propuestas, pero siempre tiene soluciones a los problemas. Y cuando ello no ocurre, no escatima ni tiempo ni esfuerzos personales y del grupo hasta lograr la mejor solución. Su interés por servir y ayudar es permanente. Facilita todo. Raras veces promete algo, pero cuando lo hace, cumple inexorablemente. Es cálido, imparcial y exigente a la vez. Respeta a todos y todas. Ofrece y demanda claridad en tiempos, plazos y condiciones. La gente puede creer que todos estos atributos son para gente que está en otro mundo. No. Estos seres están en la vida real, dirigen empresas reales y obtienen resultados extraordinarios, más que los otros, como hemos dicho. Fomenta acuerdos con beneficios mutuos. Rechaza los conflictos y las discusiones, pero estimula el intercambio de opiniones. Nunca predica, pero es un ejemplo por su conducta y por los valores que lo impulsan. Tiene una gran iniciativa personal y para el grupo es un motor que nunca se detiene. Seguro que hay muchas y muchos que han escuchado esto y tienen más de un líder o lideresa creadora, y ojalá que sí, entre los seres que ama, entre los seres con los que convive y trabaja. Querida Noemí, querida Karina, de momento creo que hemos cumplido, aunque nos hemos pasado unos minutitos, con lo que Noemí nos pidió. Esperamos que así sea, y como saben y se imaginan, hay mucho más, pero las obras que vienen las difundiremos a través de ustedes y de todos los que nos quieran recibir. Gracias mil por semejante honor, y ojalá haya servido para alguien de los que nos ha estado escuchando y viendo. Gracias, Walter, por tu intervención tan amorosa. Yo siempre les digo, bueno, no les dije, pero tengan a la mano esto, porque sí, y plumitas de colores para poder, de verdad, una gran clase. Noé, te doy la palabra. Sí, gran clase. Y no solamente clase, es algo vivido. O sea, cada frase, sí, así es, y lo ponía en mi vida personal, ¿no? Así hay que hacer las cosas, hasta luego apuntando, haz eso a tu manera, ¿cómo era? No delegas, transfieres. Era tan práctico también, era como una gran visión, pero tan práctica, gracias. Y los que nos ven, yo vi que había mucha interacción,
No estamos hablando de la humanidad o del otro, estamos hablando de ti, porque todos somos un gran líder creador en potencial, en entrenamiento, en cualquier fase, no importa, lo tenemos, es el diseño del ser humano, es un ser humano creador 100%. Así que gracias, Walter, porque despiertas todo eso y me encantó. Y hay mucho todavía. Yo veo comments, yo veo preguntas, yo veo interacción. ¿Cómo hacemos, Karina? ¿Nos ordenas? Claro que sí. Bueno, tenemos ahorita un receso de 13 minutos. Walter, ¿quieres estar con nosotros al aire? ¿Quieres levantarte a las piernas, estirar las piernas, a tomar un poquito de agua? Mientras nosotros leemos los comentarios, ¿nos acompañas? Perfecto. ¿Sí? Hasta dentro de 13. Okay. Las preguntas, eso sí, les guardemos para ti. Sí. Okay. Nosotros vamos a leer solo los comentarios y disfrutar de toda la interacción. Magnífico. Okay. Gracias. Nos vemos en 13. Nos vemos en 13. Pues no se puede tomar agua. Todo, sí. Todo el mundo. Agüita para que se integre la información. Bueno, ¿y qué les parece? Sí, nos damos estos golpecitos, Noé, para que ahora sí que despertemos las mitocondrias de nuestras células y de verdad podemos integrar, porque solo es recordar que eso somos, Noé. Tal cual. Aquí también. Y atrás. Atrás aquí. Sí, es muy bueno. Sí, y bueno, gracias a ustedes por estar acompañándonos en esta primera clase magistral de la multiuniversidad. Y empezamos, Noé, ¿qué te parece con estos comentarios? Sí, cómo no. Vamos a... Y mientras veamos tus comentarios, sigue, por favor, especialmente las preguntas a Walter. No vamos a contestar por Walter. Él tiene un dominio de este tema, pero de manera extraordinaria, realmente magistral. La clase fue magistral, la verdad, gracias. Sí. Ya que no nos escucha, pero sí nos escucha porque su micrófono está abierto. Entonces, las preguntas, aproveche de receso para poner, o yo vi también sobre Kaizen y cosas de las empresas muy técnicas. No dude en meterlo ahora mismo en las preguntas mientras tanto estamos viendo todos los comentarios y muchas gracias. Yo vi mucho interés en esta clase. Sí. Así que adelante, Cari, con los comentarios y con este acompañamiento. Gracias. Bueno, miren, primero, antes que nada, gracias por su interacción y los corazoncitos no salen de colores, pero aquí en Facebook sí. También siempre pueden ir. Voy a estar pasando la página. Permítanme por si tienen un tiempito de ver, de verdad, muy recomendada, www.waltermaverino.com. Durante los comentarios va a estar pasando abajito la cintilla con la página. Bueno, empezamos con estos comentarios y María Angenshade nos manda corazoncitos. Pilar. Y también pónganos de dónde se conectan, muy importante. Pilar Guerreiro Pro dice, buenas tardes desde México, fuerte abrazo y gracias. María dice, feliz domingo desde la Escuela de los Caballos. Uruguay. Uruguay, un saludo, María. Joana Moyano Escabias dice, buenas noches desde España. Gracias por acompañarnos. Hola, Nelida Elba Torres, buenas tardes desde Argentina. Abrazos, Noemí, Karina y profesor Walter Maverino. Y bueno, dice, vino para este cambio. Algunos de los comentarios tienen que ver con la charla. Estaban precisamente asentando a esta charla. Bueno, Isabel González dice... Tiene toda la razón, Walter Maverino. Aplaudo de pie a Noemí. Y yo también.
Bueno, y a los dos, a Walter y a Noemí. ¿Quién será? No sé, pero... Una enviada estelar. Así es, Walter. Dice María Isabel González, gracias, Walter Maverino. Tiene toda la razón en esto que expresa al comentar su disertación. Noemí Paimal viene realizando una enorme labor en el mundo para transformar la educación. Sí. Y no para. Sí, gracias a todo el equipo. De hecho, sin equipo no se lo ve. Se lo ve claramente el liderazgo creador, ¿no? No es de uno. Y no es tampoco una idea que uno delega. No, es una co-creación. Y eso me encantó lo que dijo Walter. Sí. Cosa Arévalo, hola Noemí, Karina. Y manda muchos emojis, gracias. Dice, así es, María, totalmente de acuerdo. Dice, la flor del conocimiento, la realidad es la suma de la realidad conocida menos la realidad desconocida más la realidad incognoscible. Hay que tomar una foto de eso, es increíble esta fórmula. Sí, gracias, Nélida. Dice Joana Moyano, estamos en un periodo de despertar la conciencia y ahora es el momento. Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Y fíjense, dice, o sea, los niños, dice, ellos están despiertos, solo quieren, ellos solo quieren seguir controlando las mentes. O sea, cuando está hablando de esta gente, dice, uh-huh. Sí, para no ahondar en el tema, dice, gracias a la unión. Bueno, sí, no, puede controlar la mente, pero nunca no va a poder controlar el corazón. Y el corazón es más fuerte que la mente, así que sin comentario. Y son como 5,000 veces, ya lo vimos en una masterclass con Noemí. El corazón es 5,000 veces más fuerte a nivel electromagnético que la mente, así incontrolable. Sí, gracias a la unión del corazón lograremos mantener la unidad, la humanidad despertando. Tal cual, justo hablando de eso. Y protegiendo a los niños. Y también los niños protegen, ¿eh? Hay niños que ya vienen con su armadura. Gracias, María. Multidimensional, eso. Dice Joana, ahora más que nunca el amor incondicional tiene que estar presente en nuestras vidas. Luz en movimiento. Ana Santos, buenas tardes. Y coincido con lo que está planteando el profesor Maverino. Pilar dice, maravilloso, amor incondicional, pues somos uno. Liderazgo grupal, sinergia. Sí, dijo, yo me acuerdo, dijo sinergia, cooperación y bien común. Tengo mis machetes aquí. Verdad, verdad. Y siempre Walter habla de la tríada unidad, belleza y orden. Entonces se va a acordar, unidad, belleza y orden. Esos son los nuevos parámetros. Bueno, no tan nuevos, pero son los que ahora entran con toda la fuerza. Y con eso, sí o sí, la nueva humanidad va a ser algo totalmente diferente, fuerte, co-creador. Es un cambio de 180 grados de todos los paradigmas anteriores. Y es lo que pedía los niños a gritos, las niñas, los revolucionarios, los jóvenes y tu corazón. Así que es un momento histórico, es verdad, es grandioso. Sí, y dice Joana, estamos en la era de Acuario y esto va a ser así. Así es. Nuria Simón dice, buenas noches. Buenas noches. Elida dice, la energía de la edad de oro en Argentina. Cuando estuvo hablando de los antepasados. Dice Joana, pero muy importante enfocarse siempre en lo positivo. Adriana dice, gracias eternas, 1,000,000,000,000,000 de bendiciones. Oh, gracias, Adriana. Gracias, y también para ti. Dice Nelida, intrepidez. El equilibrista no pide que se ensanchen la cuerda. Sigue ahí haciendo equilibrio. Metáfora del profesor Enrique Mariscal. ¿Y se reconocen ustedes en eso? A veces yo veo cada cosa que decía Walter, decía, eso es, reconocía, oh, eso es así, es fulano, fulano. Estaba hablando de nosotros.
y nosotras. O sea, hay que reconocer, alguien tiene que hacer espejo también. Y no es orgullo, es autoestima, es reconocer qué hacemos, dónde vamos y que tenemos codificado dentro mucho más que pensemos. Entonces el poder lo tenemos adentro. No, no hay como miedo qué pasará afuera y todo eso, porque el poder no es de afuera, es de adentro. Una vez que tiene eso, es bien firme, es duro, ¿se entiende? Es como, hay como una especie de, ¿cómo decir? Una columna, un piso firme. Sí. Me hizo emocional el Walter. Sí. No, profesor Walter Maverino, hay que decir. Sí. Dice Pedagogía 3000, dice, gracias Noemí Karina, es un deleite escuchar a Walter. Feliz domingo. Un saludo, Nelly. Nelly, un abrazo. Así es. Así es. México. Sí, gracias. Karina es de México, yo estoy en Bolivia y la, ¿cómo decir? La promesa, iba a decir la empresa, pero no es la empresa. La idea total, no, tampoco es idea porque es acción. Bueno, la invitación es para todos los continentes y para todo el planeta. Sí. Gracias para vos y ustedes también. Gracias, Lili. Dominique, gracias por compartir la importancia de la creatividad. Saludos. Saludos, Dominique, es muy creativa también. Es una gran creativa. Bueno, esta pregunta la voy a dejar para el maestro ahorita que venga, ¿sí? Joana dice, así es, tiene que ser una compensación equitativa. Cada ser uno, plasmando el presente constante. Y dice, no se clona. Y es expansivo. Dice Joana, yo que trabajo con niños, ellos son muy creativos. Ellos lo llevan en su ADN. Bien. Y Nélida, sí, Nélida dice, 100% horizontal. Proyectos de los empleados y operarios teniendo en cuenta cambio de conciencia y corazón abierto. Sí, creo que sí es muy importante esto. Y era de Acuario, por si no lo sabían, salto cuántico. Sí, tal cual. Ya empezó. Sí, 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 sí. Y dice, un honor conocerla. Noemí Paimal, visionaria total. Educando antes de nacer. Esta también está también en el ADN cultural, arquetipos y campos morfogenéticos. Tal cual, tal cual. Sí. Transferencia de lo que hacen, transferencia de maestrías como usted lo está haciendo, profesor. Así es la era de Acuario, la mujer está por delante. Y saludos, Catherine, desde Uruguay. Y dice Amanda Isabel, o Paso Parra, dice, Ibarra dice, hermosa charla. Y seguimos, la mujer acuariana lleva el canto de agua, de sabiduría, las ánforas cargadas de conocimiento. Y Adriana manda así un corazón grande. Y mientras tanto leímos todo lo que ha puesto, Walter regresa en 5 minutos, entonces ponle las preguntas complicadas, ponle los retos, ponle algo que quieres saber o algo tal vez grupal, personal, algo para la humanidad o para tu escuela o para tu casa, pero por favor aprovechemos la oportunidad para directamente preguntar a Walter. Así es, bueno, pues ya estamos en los 13, ya nos pasamos un poquito. Así es que, Walter, cuando quieras iniciamos o retomamos ya esta segunda parte. Mira, esto que es tan bella. Ya me estoy imaginando sí. La multiuniversidad y sus campus habitados por líderes creadores, porque va a ser el campus de 5 continentes. Sí. Y es 33 Uruguay. Así que gracias, Paulina. Yo también estoy soñando contigo porque esta multiuniversidad ahora es digital, es electrónica,
gracias, gracias a la tecnología y gracias a la buena voluntad de todo el equipo, pero también lo vamos a hacer físico también. Gracias, sí. Paulina. Y bueno, mientras leo este, dice, hermosísima charla, creo que varios hemos pasado o seguimos pasando por ese liderazgo autoritario y nos hemos sentido que no pertenecemos. Escuchar esto es revelador, motivador, animoso y hasta relajante. A ver, déjale esta en la pantalla. Voy a hablar como mamá y a todas las mamás del mundo. ¿Cuántas veces hemos hecho liderazgo al revés, no? Tú lavas los platos, tú ordenas tu cuarto, tú lavas la ropa, tú el piso. Y no era en equipo, era distribuir tareas que no deseabas hacer. Eso no era liderazgo, ni creador, ni lo que sea. Ni era trabajo en equipo, labor en equipo. Era la vieja energía. Entonces, todo lo que ha dicho Walter es muy bueno para la familia, papá y mamá y abuelos y abuelas. Nos podemos reconocer aquí y ponerlo en marcha, en acción, en, ¿cómo se dice? Cuando lo vamos a hacer, lo vamos a aplicar. Así es. Así bueno, que todo, a todos los niveles, de la empresa hasta tu vida personal, esta clase es impredecible. Ajo, ajo, un fuerte abrazo desde Líbano. Hola, hola, bienvenido. Aida. Saludos. Y bueno, y de verdad que no terminamos de leer estos comentarios, esta gran participación de gente que estamos aquí aprendiendo y compartiendo esta clase magistral. Dice, me voy a poner, voy a cambiar aquí. ¡Tin! Dice, una clase magistral sobre las características de los líderes creadores, capacidades de que nuestro gigante interno manifiesta. Al escucharlo de Walter, nos reafirma para compartir y co-crear juntos. Bueno, pues. Gracias. Gracias. Muchos países, Walter, desde Perú, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, México, Líbano, España. Se siente que es una gran familia que no solamente que te escucha, pero que quiere poner en aplicación. Empezando por yo misma. Aprendí mucho, muchas gracias. Yo también, muchas gracias. Ya, no voy a mandar tanto ahora. Voy a hacer como, sí, tu potencial, tu manera de hacer las cosas, es tuyo. La visión es común, pero cómo la hacemos es tuyo, es tu corazón, tu creatividad, tu vida, tu conocimiento, tu sabiduría, es cada uno. Es increíble tu visión, Walter. Así, bueno, sí, bueno, aquí había una pregunta y voy a ir pasando porque hay mucha gratitud desde el corazón, hay muchas sonrisas, hay reconocimiento, hay manitas así, corazones y arcoíris y caritas felices. Walter, hubo tantos comentarios que no pudimos leer todo, pero lo que podemos hacer es mandarles así abajo también a medida que entre en. Por ser la primera clase, estoy tan feliz. Gracias a todo el mundo. A ustedes. Bueno, por aquí estaba una de las primeras preguntas. Era sobre la calidad total de Edward Deming, que tú mencionaste, Walter, esta pregunta. Ah, decía concepto Kaizen. Sí, el Kaizen es un concepto japonés, como lo dice la palabra, de mejora continua, que se aplicaba a la calidad total y que, por supuesto, es vigente para la creatividad total y para todo lo que queramos concebir como desarrollo, ¿no? Los japoneses son maestros en eso y es totalmente aplicable a esto. Gracias por recordarlo. Sí. Y también por cultura, es una cultura desde siempre de perfección, de ética, de respeto, es impresionante. Yo me inclino también. Sí. Y bueno, pues voy a ir pasando así algunos de los comentarios. Estoy viendo, perdona, que hasta ahora son lo que decíamos, prácticamente todas mujeres. Es una maravilla apreciar esto.
Tiene razón. A ver si hay un hombre que ponga el comentario ahora mismo, por favor. Ah, aquí viene. Me encanta porque revela lo que es. Gonzalo, gracias. Ay, Gonzalo, gracias. Ay. Pero no, son mayorías. La era de Acuario es mujer, punto. Y pero es mujer más que eso, es energía femenina. Por lo tanto, hay muchísimos varones que practican todas estas cosas que vemos y no tienen nada de femenino en el sentido de que se pueda entender que es otra cosa. Pero es una energía poderosísima. Así que en realidad tenemos las dos. Lo importante es manejarla en equilibrio y que no prepondere el machismo, ¿no? La fuerza está en el corazón. Gracias, Joana. Está bien. Dice, ya la educación cambió. Gracias a esta plandemia. Plan, ¿no? Sí, ya lo leí. Ah, bueno. No, pero déjalo para que lo vea Walter. Eso no. Sí. Dice, ya me estoy imaginando la multi-U y su campus cohabitados por líderes creadores desde 33 en Uruguay. Perdona, gracias. El mensaje anterior, había algo que me interesó. No lo pude terminar de leer. No, otra aquí. Que decía, aunque todo esté perdido, vengo a dejar mi corazón. Cantado por Mercedes Sosa. Precioso. Felizmente no está todo perdido, al contrario, pero si fuera así, esto es el ejemplo, ¿no? Aquí está mi corazón. Gracias. Buenas noches desde Barcelona. Un abrazo muy grande para todos, Ana María Santos. Hola, Ana. Bueno, pues estoy aquí. Yo tenía una pregunta, ya que nadie pregunta, yo sí tengo algunas, no sé qué, pero bueno. ¿Cómo iniciar a este tipo de liderazgo a los niños? Porque ya hay muchos líderes, lo digo porque por lo menos yo que soy amiguita de algunos de los niños, la idea de este niño es muy buena, la idea de este niño es muy buena. Luego falta a lo mejor un manejo emocional, porque si no tomamos en cuenta su idea, se enoja. ¿Cómo llevar, cómo iniciamos con este tipo de liderazgo creador en los niños? Muy bien, acá Gonzalo hace una pregunta que ya la vamos a responder en su momento. Gracias, Gonzalo. Pero esta pregunta que estás haciendo, Karina, es espectacularmente importante. A ver, de la forma más sintética posible. La divinidad, las energías de la creación, no tienen otra forma para sustituir a una civilización que degeneró como la nuestra que enviarnos millones y millones de almas muy evolucionadas, niñas y niños en todo el planeta. Hay un reto inmenso, como decía recién Noemí, para los padres, para los abuelos y para los educadores, que son los tres colectivos que están rodeando a los niños, y ahí hay que hacer un trabajo de reeducación impresionante, porque esos ángeles vienen con una conciencia tremendamente expandida. No estamos preparados en un 90% para comprenderlos. No estamos preparados en un 90% para apoyarlos y guiarlos. Es decir, para dejarlos hacer. Son seres que vienen con una tremenda evolución y no necesitan autoritarismo en la familia, no necesitan enseñanzas, entre comillas, sino el estímulo para que de ellos salga, que es la verdadera definición de educación, la maravilla que traen por dentro. No hay que atiborrarlos a enseñanzas que hablan de las guerras del siglo XVIII y XIX y que el general fulano, toda esa información no sirve para la vida. Por eso la gran transformación que Noemí está iniciando y muchos otros también, tiene que ver con la nueva educación para la vida. ¿Qué es lo que necesitan desarrollar esos niños? ¿Qué es lo que necesitamos hacer los padres?
¿Qué es lo que necesitan tener los abuelos como conciencia para equipararse a esos seres que normalmente son superiores a ellos en evolución? Tenemos que tener una humildad inmensa. Hay casi nada para enseñarles. Simplemente hay que dejarles ser, estimularlos para que crezcan, para que se desarrollen, y no atiborrarlos con información inútil que lo único que persigue justamente es que no desarrollen la inteligencia, es que no desarrollen la sabiduría, es que no emerja su alma. Hay, no lo voy a mencionar ahora, proyectos en marcha, algunos ya reales, con niños de 0 a 4 años para anularlos definitivamente. Es algo siniestro. Así como es una maravilla la creación de esta universidad, no podemos ignorar que hay una realidad ahí fuera tremendamente negativa que está potencialmente masacrando a generaciones enteras. Así que el valor inestimable de esta universidad que está desarrollando hoy Noemí y compañía tiene un valor inmenso para la humanidad. Entonces, tres colectivos de una importancia decisiva para el futuro de esos millones de niños, padres y madres, educadores y abuelos y abuelas. No contaminarlos con los miedos, no contaminarlos con las angustias, no ser depredadores en el nombre del amor, no ser depredadores en el nombre de la autoridad. Es un reto formidable y todo lo que hemos mencionado y lo que falta por mencionar del liderazgo creador es justamente lo que necesitan esos padres y esas madres, esos abuelos, abuelas y los educadores. Y que me encanta que Noemí haya sentido, no por nosotros, sino por el tema, que este podría ser uno de los mensajes importantes a transmitir en la apertura de esta universidad, que no se limita a hoy, que habrán muchas otras personas transmitiendo mensajes muy valiosos que salen del corazón, como decían algunas de las personas que escucharon. Así que, es ¿cómo podemos hacer? No frustrándolos, no ignorando que son superiores a nosotros en conciencia, teniendo mucha humildad y un amor incondicional sin límites, estando al servicio de ellos y de ellas, no al revés. Y violencia cero, porque son amorosos al extremo. Tienen una sensibilidad que ya querríamos que tuviera el 20%, el 30% de la humanidad. Son seres que requieren otra educación en los padres, en los educadores y en los abuelos. Muchas gracias. Ahí tenés una misión tremenda, Noemí. No se limita a los niños, esto tú lo sabes y lo practicas, pero digo, gracias, Karina, por la pregunta. Gracias, gracias. Y bueno, dice, te pregunto, ¿qué prácticas recomiendas o tus prácticas para elevar la conciencia? Bueno, justamente, el proceso es lento, por eso toma vidas, porque si bien hay lecturas extraordinarias que tienen un gran impacto para el avance en la conciencia de las personas, y ahora voy a mencionar algunas, hay algún micrófono por ahí que está, es muy importante, es trascendente que experimentemos la vida. Más que información, necesitamos conocimiento. Es decir, la información que recibimos procesada en el día a día. La información que pasa de largo es teoría pura que no nos sirve para nada. La información que practicamos se convierte en conocimiento. Y el conocimiento se convierte en sabiduría. Y la sabiduría se convierte en amor incondicional. Y todo eso junto se convierte en unidad. O sea, que la conciencia avanza experimentando. También estudiando, pero experimentando. Así que
si lees un libro que te inspira sobre la conciencia, y voy a decir ya nombres, nadie, nadie en el planeta ha trabajado más y mejor y ha legado más libros, más videos y más documentales que el doctor David Hawkins. Hace un par de años partió y tiene muchos libros traducidos al idioma español, están en inglés todos, pero traducidos al idioma español por la editorial El Grano de Mostaza, que tiene sede en Barcelona. Pueden encontrar en la web www.granodemostaza.com y ahí está todo su catálogo. Pero, por ejemplo, para decir dos o tres libros que pueden inspirarlos. El poder contra la fuerza. El poder del espíritu en la conciencia contra la fuerza de la materia. Es espectacular. Es una auténtica Biblia de la conciencia. Les invito que todos aquellos que quieran expandir su conciencia, que estén en ese camino, se lean ese libro, lo estudien. Ahora les voy a hablar de un método de estudio que nosotros utilizamos con muy buenos resultados. El poder contra la fuerza. Después hay otro importantísimo también, trascender los niveles de conciencia. Hay otro que se llama verdadero versus falso, o verdad versus falsedad. Importantísimo. Otro, y no menciono más porque son muchos, dejar ir. Tiene que ver mucho más que con el desapego, con la práctica del no apego. Acá Silvia Lujano dice, El poder contra la fuerza es un libro maravilloso. Gracias, Silvia, porque estás dando un testimonio vivo de lo que estamos planteando. Y me imagino que habrás, al decir lo que has dicho, disfrutado plenamente y tu conciencia se habrá expandido y se seguirá expandiendo mucho porque es un libro que no termina nunca para uno. Les hablé de un método de estudio. Nosotros cuando empezamos un programa de formación, desde hace muchas décadas, hemos desarrollado un método de estudio y aplicación programada, que así se llama, muy simple. Porque desafortunadamente, en escuelas, en institutos medios y en universidades, no se enseñan métodos de estudio y aplicación programada. Se enseña mnemotecnia. Hay que aprender de memoria lo que está en el libro o lo que dijo el profesor. Y si te sales de ahí, ya estás perdido o perdida. Hay que replicar como un papagayo lo que dijo el profesor o la profesora. O sea que tu pensamiento, tu sentimiento no tienen que ver en la cuestión. O repites, con la doble acepción, ¿eh? Entonces, el método de estudio es simple. Primer paso, hago una lectura genérica y vuelvo al primer capítulo desde la introducción y voy marcando aquellos puntos importantes para mi caso particular, para tu caso particular. Ya el autor va desapareciendo y entras tú como la autora o el autor que eres de tu vida. Y vas marcando los puntos que te parecen importantes y los vas escribiendo con tus propias palabras. No es una copia de lo que dijo el autor. Es esa idea que transmitió apropiada por ti para tu caso, porque nadie, nadie puede conocer tu realidad. Cuando uno escribe un libro, escribe en forma genérica, pero el que lo lee, lo tiene que leer en forma absolutamente particular. Es su vida. Por lo tanto, primer paso, puntos importantes para mi caso particular. Segundo punto, cuando termino un capítulo y redacté X puntos importantes, 8, 10, 18, extraigo un mensaje principal de esos 18, 12 o 14 puntos importantes. Así que el segundo punto es mensaje principal. ¿Cómo pongo en una frase corta lo que me dijo este capítulo? Y que yo
sinteticé en estos X puntos importantes. Sí, puntos importantes. Tercer y muy importante paso. Esto es capítulo por capítulo. Cuando terminé los 8 capítulos, los 6 capítulos, los 5 que tenga el libro, no importa cuántos, hago una síntesis de los puntos importantes, porque algunos se repiten en distintos capítulos y lo pongo una sola vez. Por lo tanto, si había anotado 75 puntos importantes separados, de repente en la síntesis tengo 48, que no están repetidos. Y de los mensajes principales, que los tengo todos, los 5, los 6, lo que sea, extraigo uno. Así que hago una síntesis de puntos importantes de toda la obra, una síntesis de mensaje principal y saco uno solo del libro y voy al tercer paso, que es el más decisivo. Objetivos de acción. Sí, esto me pareció muy importante para mí. Si este mensaje es tan poderoso que lo extraje como síntesis de todo lo que he leído, ¿qué es lo que voy a hacer para que mi vida cambie? ¿Qué es lo que voy a hacer para que mi conciencia se expande? ¿Qué es lo que voy a hacer para rentabilizar, en todos los términos que se me ocurran, el tiempo que he invertido, el estudio que he hecho y todo lo demás? Entonces, convierto una obra de 400 páginas en una síntesis de 8, 7, que tienen que ver con los puntos importantes, con el mensaje principal y con los objetivos de acción. Objetivos de acción significa eso. ¿Qué voy a hacer? Porque si me pareció importante y si el mensaje es el principal, bueno, me está tocando mi fibra íntima. ¿Qué haré para que esto tome forma en mi vida? Y con ese método muy simple, yo les aseguro que pueden tener un cambio espectacular en cualquier cosa que estudien, en cualquier video que vean, cualquier película. Es aplicable a toda la información que entre por los ojos, por los oídos, por donde sea. Y un tema que complementamos, que es muy, muy trascendente. El tema de los mapas mentales. Tony Buzan, un inglés extraordinario por lo que le legó a la humanidad, creó los mapas mentales. Si nunca tomaron contacto con los mapas mentales, les sugiero que lean el libro de los mapas mentales o que entren en la web de Tony Buzan. Tony con Y y Buzan con Z. TonyBuzan.com. Y ahí van a encontrar una enorme cantidad de pistas para construir mapas mentales por ordenador, en forma manual. Es un instrumento extraordinario. Así que el método de estudio sintetizado en los mapas mentales es lo máximo que se pueda lograr para extraer hasta la última gota de sabiduría de un libro, de un vídeo, de una película o de lo que sea. Así que gracias por la pregunta y ahí está la respuesta. Entonces, si leo, si extraigo esas cosas y si aplico, voy avanzando a la medida y a la velocidad que yo mismo me imponga. El estado de conciencia es personal e intransferible. Y no hay dos estados de conciencia que se equiparen. Incluso entre esposos y esposas, incluso entre padres e hijos, incluso entre hermanos, no es posible. Somos individuos que vivimos socialmente, que nos reunimos y compartimos en grupo, pero la evolución es personal e intransferible. Tiene que ver con experiencias de vidas pasadas, tiene que ver con la educación que recibimos, tiene que ver con el amor que recibimos, tiene que ver con las experiencias de trabajo. Tony Buzan hizo esto, pero hay otro ser espectacular vinculado al tema de la educación tangencialmente que escribió un libro muy, muy, muy importante que se llama La biología de las creencias. Y allí, ¿cómo se llama? Bruce Lipton. Gracias, María. Aquí tengo un ángel maravilloso que me acompaña en la vida y ahí me vino un lapsus con el nombre y ya lo tenía. Bruce Lipton. El libro se llama La biología de las creencias y él sintéticamente dice que la genética es muy importante
a la hora de entender el comportamiento de las personas a lo largo de su vida. Pero, ¿qué más importante que la genética es la epigenética? Es decir, el ambiente que creamos en la familia, en la empresa, en la escuela, en la universidad, para que ese ser pueda desarrollarse y dar lo máximo de sí. Es realmente trascendente porque muy pocos han trabajado con ese concepto. Por lo tanto, a los padres, a las madres, a las abuelas, a los abuelos, a los educadores, cuidar como un tesoro el ambiente que creamos para que esos niños, vuelvo a la pregunta de Karina, y esas niñas encuentren todas las facilidades para desplegar esa maravilla que traen dentro, en vez de obstáculos, amenazas y restricciones. Y hablando de todo esto, se me ocurre otra sugerencia, yo siempre recomiendo libros, pero esta es muy importante, es una entrevista a TED que debe tener a esta altura más de 2 millones o 3 millones de visitas, con lo cual no es común y corriente. Es de Ken Robinson. Y Ken Robinson escribió un libro estupendo que se llama El Elemento. Y en la conferencia TED, no se la pierdan, pone el ejemplo de una niña que vino a su consultorio con su madre queriéndole cambiar su... Y él observó que la niña estaba con una inquietud tremenda, que movía sus piernitas y todo lo más, y le preguntó, después de varias cosas, ¿a ti te gusta bailar? Y la niña dio un salto. Ese ser, después de esa consulta, su madre cambió el enfoque porque quería que fuera otra cosa, y terminó creando uno de los institutos más importantes del planeta en el tema de la danza. Por lo tanto, el elemento... ¿Qué es lo que ese ángel viene a manifestar? No qué es lo que yo quiero. No, a mí me gusta la música, pero olvídate que los músicos se mueren de hambre. Tú tenés que ser ingeniera, tú tenés que ser arquitecto. Y ahí destruimos una encarnación, o varias. Cuidado. Por lo tanto, Ken Robinson, El Elemento, Tony Busan, Mapas Mentales, y Bruce Lipton, La Biología de las Creencias. Con esa trilogía y con el método de estudio que le dimos, tienen para divertirse un buen tiempo. Y, por supuesto, con los libros del doctor Hawkins, los que quieran avanzar en conciencia tienen una auténtica Biblia. No hay que dejar de mencionar a otro ser controvertido por la prensa, por quien sea, pero que ha sido uno de los grandes sabios del siglo XX. La India lo considera entre los diez seres que más influyeron en la evolución de la India, Mahabhagatni, todos los demás, los 10 personajes. Y The New York Times, creo que fue, o alguno de esos periódicos importantes, lo consideró entre las 1000 personas más influyentes del siglo XX. Me refiero a Osho, O-S-H-O. Osho tiene un libro espectacular que se llama Aprender a Amar. Enamorarse conscientemente y relacionarse sin miedo. Pero no es un libro para parejas, como parecería el subtítulo. Es un libro que habla justamente del amor que comienza en la concepción de los niños. Antes que nazcan. Es maravilloso. Concepción consciente. Hay mucha gente que está trabajando en eso. Ese libro es espectacular. Tiene un libro que se llama Conciencia. Tiene un libro... Yo les recomiendo de Osho 3 libros. Tengo una familia a la que podían haber algunos problemas serios y le recomendé. Son un matrimonio y 2 hijos, adultos. Jóvenes, pero adultos. Le recomendé que estudiaran los 4, 3 obras de Osho. No importa el tiempo que les lleve.
que apliquen el método de estudio para llegar a una síntesis. El libro de la mujer, el libro del hombre y el libro del niño son tres obras maestras. Y tiene otro, muchísimos, que se llama Creatividad. Es un libro que, aparte de enseñarte cosas preciosas, te vas a divertir como en pocos libros que hayas leído, porque él tiene la particularidad de mechar historias y cosas por el estilo. Ah, algunas son desopilantes. Así que yo les recomiendo de Osho esos libros: Creatividad, Aprender a Amar, el libro de la mujer, el libro del hombre y el libro del niño, y alguno más que dije, pero no importa. O sea que eso, con toda esa gente, yo les aseguro que pueden lograr saltos extraordinarios en conciencia, y no importa el tiempo, porque la conciencia madura como la comida china, lentamente. No se puede hacer aceleradamente. No hay forma de comprimir. Hay que vivirlo. Pero ahí tienen material para mucho tiempo. A ver si hay algo más, que estamos cerca de terminar. Bueno, siguen los agradecimientos. Y dice María Noel, dice, los caballos nos ayudan tanto, tanto en el elemento, reflejar los niños como espejos y mostrarles a los papás. Mira, qué bonito, gracias. Un día, un matrimonio que tenía una yeguada con muchos caballos propios y de gente que se los dejaba para que los tuvieran, porque no tenían lugar en sus casas, me invitaron a una sesión de liderazgo con caballos, porque sabían que estaba dedicado a este tema, y fui. Y era un grupo de personas de una empresa. Bueno, me presentaron, era el único que no estaba en el grupo. Entonces nos llevaron a una especie de establo, y cuando entraron aparecen siempre los chulos, hacerse los listos y los que dominan el tema, y empezaron a dar voces y todo lo por el estilo. Los caballos se fueron al último rincón posible, en el alambrado, ya no podían pasar más allá, desaparecieron de la vista. Se fueron. Bueno, empezó la sesión. Ellos, como sabían que eso se repetía, no dijeron nada. Empezó la sesión, todo lo demás. Ya se olvidaron de los caballos. Y como a la media hora, aparece una percherona gigantesca, como de 2 metros de altura, con una cabeza enorme. ¿Y qué hace ese ser? Viene despacito y le pone la cabeza en el hombro al ser que ella consideró que era el más amoroso que había en esa sala. Fue una cosa, los que gritaron, se quedaron sin palabras. Fue una lección para todo lo que estábamos allí, increíble. ¿Cómo un animal de esos, una bestia, puede ser más sensible que yo? ¿Cómo puede? Todas las especulaciones que se deben. Después los comentarios eran, bueno, no lo puedo decir porque no diríamos más, pero fue así. Y al rato aparecieron otros, y rodeando. En una ocasión estábamos dando un retiro, y termino con esto, en Argentina, en Capilla del Monte, y quedó la puerta abierta y entró un perrito, y ese perrito anduvo recorriendo a todos los que estábamos en la sala, olfateando, como hacen ellos, los pies de todo, ta, 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 ta. Y a los 5 minutos estaba sentado, ¿dónde? A los pies del ser más amoroso, todos conocíamos quién era quién, sentado en esa sala. Entonces, si los perros, los caballos, las plantas leen, tienen la sensibilidad extrema de leer, ¿dónde está el amor? ¿Cómo los seres humanos no nos vamos a enterar? Sí que nos enteramos. Sí, nuestra conciencia evoluciona. Sí, nuestra sensibilidad se aproxima a la sensibilidad de los caballos, a la sensibilidad de los perros,
de la sensibilidad de las plantas. Muchas gracias por esa intervención, porque me permitió recordar esto y es maravilloso. Gracias. Bueno, siguen los niños. Dice, hermoso, esto mi nieto me habla de chakras y dice que el chakra de la tierra es el arco iris. Qué divino. A ver hacia atrás, porque había un comentario de Argentina que no supe. Ah. Era medio extenso y no lo pude ver bien. Sí, aquí lo tengo. Dice, vienen con... es que este era otro. Sí, vienen con no importa, te está muy bien. Y gran mensaje de amor universal. Debemos reeducarnos en cooperación en vez de competición. El amor en hermandad más allá de las raíces, culturas, familias o escuelas. Gracias, Clarisa. Totalmente de acuerdo. Precioso. Ah, y decía, desde Argentina, el octavo pétalo soñamos juntas con la multiuniversidad. Las escuelas ya comenzamos con la misión. Gracias, Noemí, querida. Gracias a toda la familia de Pedagogía 3000, 4000, 5000. Otra vez, Clarisa, gracias. Muy bien. Bueno, pues, gracias. Gracias, Karina. ¿Nos puede hacer acordar la página web de Walter? Así que todos nosotros podemos pinchar, aprender más. Y aquí, si tiene última pregunta o comentario, es ahora. Es provisoria, en el sentido de que estamos tratando ahora, en pocos días, de reformularla completamente, de embellecerla, pero tiene la información necesaria, hay muchos videos, en fin, está con información relevante. Gracias. Entonces, www.waltermaverino.com, todo seguido. .com waltermaverino.com. Así es. Noemipaimal.com. Bueno, Karina Rascol. universo.com. Eso. Y van a estar todas estas charlas también en la página de la iMultiuniversidad y también en www.p3000.info y están en los canales de YouTube y en las páginas de Facebook, por si requieren y es necesario, de hecho, ver esta charla varias veces para tomar estos puntos, ponerle pausa, tomar un respiro, para que la información se integre de manera, y recordemos que somos todos, es todo eso que dijo Walter, el maestro Walter. No hay maestros aquí. Están en otro lado. Y dice Pilar, muchas gracias por todo. Yo estoy empezando en este camino y recibo toda la información con mucho amor. Gracias. Buena fortuna, Pilar. Isabel González, hermosa, dice, gracias, Noemí, Karina, por traernos esta clase magistral. Insuperable inicio de la multiuniversidad con la presencia de Walter Maverino. Magnífica su exposición. Gracias Isabel. Tenía un viaje hoy y lo canceló por escucharte, Walter. Uy. Estoy en deuda con ella entonces. Pues agradecer a quienes estuvieron también del otro lado de la pantalla y quienes compartieron el enlace, el link, para que más gente pudiera comunicarse, mandar saludos y estar aquí al pendiente. Gracias de todo corazón. Gracias. Y Noé, pues hemos llegado, y Walter, hemos llegado al término de esta primera clase magistral de muchas. Algo para cerrar, querido Walter. Gratitud a Noemí, a ti y a todos los seres maravillosos que nos estuvieron dando mensajes, transmitiendo ideas, haciendo preguntas, y a los muchos que no se han expresado, pero que estuvieron ahí. Gracias a la vida. Gracias. Noé. Gracias. Y eso es el inicio de algo grande, maravilloso. Histórico, siempre Walter dice eso también, histórico en toda la historia de esta humanidad y más allá. Así que estemos juntos, que estemos, como se dice, en familia, unidos, unidas,
Y muchas gracias también. Gracias a Cari por la parte técnica, porque sin ti, imposible hacer esas clases. Ay, gracias, Noé. Y bueno, Walter dice, Lorena Contreras, ¿hay alguna formación próxima que esté en línea? Bueno, y en la línea de liderazgo planteada por ti, Walter. Sí, nosotros, como ustedes dijeron al comienzo, tenemos la tarea de escribir. Ahora van a salir 5 obras en los próximos 3-4 años, pero ya en este año salen 2 de Walter Maverino. Liderazgo Creador es una de ellas. También la actividad de coaching y de mentoring, pero también la actividad educativa. Y tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con el poder creador del espíritu. O sea que, como preguntó, le vamos a responder, si ustedes me permiten, después, no tengo los datos. Les paso a ustedes la información y las personas que estén interesadas, como ella, se la podemos pasar. Sí, sí. En esta era nosotros, como van a ver en la página, pusimos telecoaching, teleformación y teleconsultoría, porque entramos en una era digital de la que va a ser difícil que volvamos atrás. Por lo tanto, hoy pudimos ver cómo Noemí en un país, Karina en otro, nosotros en otro y todos los que están allí en distintos países, pudimos estar compartiendo esta maravilla de inauguración. Así que este es el sistema que viene y no hay ninguna pérdida respecto a la presencial, ninguna. Y ahorro de traslados, de hotel, de viaje, de todo lo demás. O sea que para todos es mejor. Muchas gracias por la pregunta y ya responderemos. Gracias. Y bueno, ella dice, gracias a ustedes, queridos. Acá en Italia es tarde, pero tengo mucho gusto en escucharlos. Oh, gracias, Emile. Paola, ok, gracias. Sí. Y bueno, pues, Noé, algo para cerrar antes de mostrar lo que tendremos la próxima masterclass. Sí, ¿no? Vamos a vernos en realidad cada mes. Vamos a intentar que sea el último domingo de cada mes, así se pueden organizar. Y bueno, agradecer esta sesión. Y gracias a Walter. Walter nos conectó con un gran amigo también que se llama Juan Torres López, un economista muy famoso de la Universidad de Málaga y de Sevilla, España. Y su charla va a ser economía consciente, que mucho está preguntando, pero en el futuro, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es esta economía que nos tienen amarrados? No, hay mucho más y mucho por hacer. Y me dio mucha alegría tener uno de los mejores expertos a nivel mundial, Juan Torres López. Y será el domingo 27 de junio del 2021, misma hora y mismos canales, 3 de la tarde Bolivia, 9 p.m. de España. Así que nos veremos nuevamente. Estupendo. Van a disfrutar plenamente y van a conocer muchas cosas interesantísimas. Es un ser extraordinario. ¿Nos quiere hablar un poquito sobre Juan, por favor? Juan es profesor universitario, escribe en el diario público.es unos artículos extraordinarios, www.publico.es, Juan Torres, y ahí aparecen todos los artículos que él ha escrito, son únicos, porque unen sabiduría, inteligencia, coraje, respeto, precisión quirúrgica para recomendar cosas. No hay críticas en el sentido de depredar a nadie, es un ser excepcional. Me alegra muchísimo que sea la próxima presentación que tú propones, Noemí. Gracias. Bueno, gracias a ti y gracias. Dice Isabel, muy cierto, lo cancelé y no me arrepiento. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Isabel. Pues gracias a todo lo que tuvo que intervenir para que esta clase y esta primera clase magistral llegue a este inicio, no decimos término, sino a este inicio de charlas, de estas clases realmente muy llenas de amor y de ese compromiso por parte de quienes comparten esta información. Muchas gracias. ¿Quién fue el multiuniverso?
Así es. Bueno, pues estén muy pendientes de nuestras próximas publicaciones para que más gente pueda tener acceso a este tipo de clases magistrales. Y sin más por el momento, nos despedimos. Gracias, gracias, gracias. Que pasen gracias. Ustedes una gracias. Excelente y amorosa tarde. Gracias. O noche. Muy bien. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.